Ok, buenas noches a todos, ¿cómo estamos? ¿Me están escuchando? ¿Se oye? ¿Se oye? Hola, hola. Sí, Santo. se escucha. Escucha fuerte y claro, excelente, perfecto. Debido a la lluvia, vamos a mantener la cámara apagada porque está fallando un poco la conexión. Yo no sé, estos 3 días seguidos que ha pasado, ¿verdad? Si no ha sido una cosa es otra. Y el día de mañana, primero Dios, me arreglan el internet, ¿verdad? Para volver a conectar la cámara. Pero bueno, empezamos con la clase. Estábamos hablando sobre las objeciones, ¿verdad? Sobre las objeciones. Dijimos que hay dos tipos de objeciones, las objeciones falsas y las objeciones verdaderas. Las objeciones falsas son aquellas que ni aunque le regalen el producto al prospecto, lo va a agarrar. ¿Sí? Lo va a agarrar. Entonces, y la objeción verdadera, pues es aquella objeción que realmente la persona está diciendo, mire, a mí sí me interesa, pero ese pero es la objeción. Ese pero es la objeción. Le dicen, pero el precio está muy alto, pero mucho tardan en entregar el producto, pero me gustaría más cantidad, pero lo siento muy grande, etcétera, ¿verdad? Cualquier cosa que el prospecto esté diciendo que sí le interesa, pero hay un pero, ¿verdad? Y ese pero es la objeción, ¿ok? Entonces, estábamos haciendo el ejercicio de cuáles son las objeciones más difíciles que ustedes tienen para contestar, para hacer el taller de objeciones y poderlas contestar. Ahora bien, antes de llegar a ese punto, vámonos aquí a la presentación. ¿De dónde es que salen las objeciones? Ahorita les comento, ¿de dónde salen las objeciones? Las objeciones salen en la conjunción de dos cosas. Dice, pronto sí, pero no puedo participar. Ok, está bien, no hay problema. No tiene mala conexión. Sí, así estamos los dos. Terrible, mano, con esto de la lluvia que sí ha fregado todo. No hay problema, Santos, no me preocupo. Vale, vamos a ver. Hay tres tipos de beneficios, ¿verdad? Que los clientes andan buscando. Básicamente los beneficios los podemos dividir en tres tipos: económicos, funcionales y psicológicos. ¿Sí? El cliente anda buscando un ahorro, anda buscando una utilidad. Es decir, si es un cliente comerciante, anda buscando una utilidad. ¿Qué puede ganar, verdad? De ahí la parte funcional, cómo funciona en sí el producto y qué es lo que hará por el prospecto, por el cliente. Y la parte psicológica, que es muy, muy importante. ¿A qué me refiero con parte psicológica? Por ejemplo, hay clientes que si no es una empresa bien establecida, prefieren mejor no comprar. ¿Por qué? Por el beneficio psicológico de la seguridad. Es decir, ¿qué tan seguro es? ¿Qué tan seguro es que tengan repuestos? ¿Cuántos años tienen en el mercado? Etcétera, ¿verdad? Y hay varios aspectos psicológicos que pueden detonar una venta. Beneficio psicológico que puede detonar una venta. Otro beneficio psicológico podría ser por emulación. Es decir, que porque fulano lo tiene, ah, pues yo también. ¿Sí? Es decir, ah, estamos ahí compitiendo. Eso no tiene nada que ver con económico ni funcional, es simplemente psicología, ¿verdad? Que como está compitiendo con X fulano, ah, pues si él lo tiene, lo compró, pues yo también lo quiero. ¿Cuál le vendió a él? Más de algún cliente le va a salir así. Mire, y el fulano de tal, ¿qué fue lo que le vendió? Véndame lo mismo. No sé si a alguien le ha pasado eso. A mí me ha pasado. Que me dice, mire, véndame lo mismo que le vendió. Vaya, está bien, le dije, le voy a vender lo mismo. Pasa, sucede, sucede. En estos dorados tiempos, ¿verdad? Entonces, esos son los tres tipos de beneficios que los clientes andan buscando. Ahora bien, para obtener estos tres beneficios, el cliente debe recurrir a tres recursos, que son monetario, de tiempo y esfuerzo, ya sea mental o esfuerzo físico, cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, ahora bien, las objeciones salen en la conjunción de estas dos variables: beneficios versus recursos que el cliente tenga que gastar. De ahí viene la objeción famosa que está muy caro. Es una de las objeciones más comunes que nosotros enfrentamos.
Pero les voy a decir algo. Esa objeción de precio realmente no es objeción. ¿Sí? No es objeción. Esta viene de una raíz. Y la raíz es falta de información. Es decir, su presentación de ventas estuvo o está un poco defectuosa. Por eso es que sienten caro. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Y vamos a preguntarle a alguien aquí, ¿verdad? Vamos a preguntarle a alguien por acá. Veamos. A ver, ¿quién quiere que le pregunte? Fátima. ¿Está por ahí? ¿Fátima? Hola, buenas noches. Buenas noches. Vale, le voy a hacer una pregunta. Si yo le dijera, si yo le dijera que le vendo un carro en $30,000, ¿lo siente caro o barato? Caro. Caro, ¿verdad? Pero si yo le dijera que es un Mercedes-Benz Serie C, último modelo, precio mercado $1,000,000, ¿cómo lo siente ahora? ¿Caro o barato? Caro. Por un millón, porque es un millón. No. Se lo estoy vendiendo en 30 mil. Ah, 30 mil. Sí, no, okay. $1,000,000. Barato. De verdad que sí, a las cosas cambia, ¿verdad? Ok, gracias, sí. Fátima. Gracias por su participación. Ahora bien, ¿qué fue lo que cambió allí? La información que yo le brindé, ¿sí? Entonces, significa que mi prospecto está recibiendo una información incompleta, algo que no justifica el precio, ¿sí? Y les voy a decir algo. Cuando una empresa lanza un producto, toma en cuenta tres variables. El variable de los costos, el variable del mercado y el variable de la competencia. Son esas tres variables que la empresa analiza antes de lanzar un producto al mercado. ¿Sí? De repente puede decir, ¿está un poquito más caro que la competencia? Sí, pero ¿qué es lo que tiene? Hablamos de los beneficios y ventajas en las dos clases que acaban de pasar, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que sucede ahí, verdad? Es la falta de información. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que darle al cliente la información que sopese el precio. De hecho, hay una técnica en la cual usted comienza a brindarle la mayor cantidad de información de manera que el cliente sienta que es más caro el producto. Y cuando usted le lanza el precio, el cliente dice, hey, no está mal, está bastante bueno. ¿Por qué? Porque él pensaba, por lo que usted le había dicho, que el precio era mucho más arriba. ¿Ok? ¿Y qué es eso? Información. Entonces, realmente, usted quiere desaparecer la variable o la objeción. Está muy caro. ¿Qué significa? Tiene que mejorar su presentación de venta. Eso es lo que significa. Y significa que tiene que darle una mejor información al prospecto. Sí, por eso es que nosotros hicimos el ejercicio del CBB para ordenar esa información. ¿Sí? Porque en la actualidad hay muchos vendedores que comienzan a disparar por todos lados, ¿verdad? Comienzan a disparar por todos lados. De repente comienzan a decir una característica, una ventaja, un beneficio, pero no son congruentes en la información que dan. De repente dicen que mire, es de 500 ml, pero está más barato, pero le llevamos más rápido el producto. O sea, no hay una congruencia en la información. Entonces el cliente a veces se pierde. ¿Ok? Por esa razón es que nosotros aconsejamos ocupar la fórmula CBB, características, ventajas, beneficios, para ordenar la información. ¿Ok? Y usted puede manejar eso. O sea, es decir, hicimos un ejercicio como así a lo rápido, ¿verdad? Pero usted puede sentarse, y debería de hacerlo, sentarse y empezar a escribir. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a decir yo de aquí en adelante? ¿Para qué? Para eliminar de una vez por todas la objeción precio. ¿Sí? Para eliminar de una vez por todas la objeción precio. Es decir, que ya no me estén diciendo, mire qué caro, okay, ¿cómo lo voy a vender? Acordémonos de esto, que no es lo que vendemos, sino cómo lo vendemos. ¿Sí? No es lo que vendemos, sino cómo lo vendemos. Y les voy a dejar ahí una tarea, que busquen en YouTube un video. No lo puedo poner aquí por cuestión de copyright y que de repente, pues, YouTube nos puede censurar el video porque se sube a la plataforma de YouTube, pero sí ustedes perfectamente pueden buscar ese video. Se llama Shampoo, el gurú callejero, se llama. Y entonces es una persona que vende rosas. Entonces la forma en que vende las rosas es bien interesante, ¿verdad? Les sugiero que busquen ese video
y lo vean, ¿verdad? Es bastante cómico, bien creativo, pero lo interesante de ese video es la forma en que vende la rosa, ¿verdad? Porque inicia con, ¿tú quieres rosa? Y la gente le dice que no. Ah, ¿tú no quieres rosa? No, no quiero rosa. Entonces, esa es su técnica de introducción para dar a conocer que ahí está él, ¿verdad? Y después comienza a desplegar la diferente, la forma en que él vende la rosa, ¿verdad? Entonces, eso nada más, pues, les sugiero pues, que lo puedan ustedes buscar. Puede ser al final de la clase o el día de mañana, como ustedes quieran, ¿verdad? Pero es un video muy bonito, cortito, como 2-3 minutos quizás, lo mucho. Ahora bien, regresando. Entonces, estábamos hablando sobre, no es lo que vende, sino cómo lo vende, ¿sí? Entonces, por eso hicimos la fórmula CBB, para organizar esa información, para dársela al cliente, para que de una sola vez por todas desaparezca la objeción precio, ¿sí? Otra forma de hacerlo es cuando hacemos este tipo de estrategias, este tipo de técnicas, es cuando de repente comenzamos a elevar el producto, eso sí, así se llama la técnica, la elevación del producto. Comienza a elevar el producto hacia arriba, en la conciencia del cliente. Y de repente usted le puede decir, inclusive, es parte de la técnica, el cliente ya pensó que es un precio quizás exorbitante del producto o servicio. Pero usted de repente le dice, ¿qué pensaría usted si yo le dijera que vale tanto? Y pone un precio más arriba. Es decir, lo voy a graficar para que lo entendamos mucho mejor. A ver. Aquí está. Vamos a ver si nos sale bien la gráfica. Supongamos que viene usted y comienza a hablar del producto, o sea, ocupando esta técnica. Es la elevación del producto. Comienza a que el cliente crea, por decir algo, que vale un montón, ¿verdad? Dice, híjoles, a ver cuánto debe valer ese producto, ¿verdad? Y de repente viene usted y le dice, ¿qué pensaría si le digo que vale tanto? O sea, le pone un punto medio, ¿verdad? El cliente dice, ah, ok, no está tan caro como yo pensaba. Pero usted le dice, pero fíjese que le tengo una buena noticia. No vale eso. Vale eso. Entonces el cliente ya lo va a sentir hasta barato. ¿Sí? Porque para que una persona sienta que es caro, lo tiene que comparar con algo. Ojo con eso. Porque eso es, el cliente siempre tiende a comparar. La gente siempre tiende a comparar. ¿Sí? Si no, usted observe en la vida cotidiana, todo el mundo anda comparando, ¿verdad? ¿Qué carro tiene? ¿Dónde vive? ¿Cómo es la casa? ¿Ah? Siempre andamos comparando. Así es el ser humano, anda comparando. Siempre. Entonces, para que alguien diga que es caro, es porque lo está comparando con algo. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, aquí utilizando esta técnica que les estoy enseñando ahorita. ¿Ok? Me está preguntando por el video. Ya le voy a pasar el link. Vamos a buscarlo rapidito. Vamos a ver, ocupando esta técnica que se llama la elevación del producto, usted lo eleva de tal manera que el cliente diga y piense que cuesta un montón. Pero de repente usted le lanza un precio medio. Este precio medio es un parámetro. Es un parámetro para mí. ¿Por qué? Porque si el cliente lo siente que es caro, este precio medio significa que usted no lo elevó tanto, ¿sí? Sino que llegó como por acá. ¿Ok? Esto es lo que significa. Si el cliente, usted lanza el precio aquí en medio, y el cliente no lo siente tan caro, perdón, no lo siente cómodo, o un precio accesible, significa que tiene que mejorar la presentación para hacerlo llegar aquí. Entonces, usted, este precio que usted da acá es un parámetro. ¿Ok? Es un parámetro. Vaya, vamos a hacer un ejercicio sobre esta técnica en la cual yo quisiera que usted escogiera un producto e hiciera esta técnica ahorita. Es decir, comenzar a hablar de tal manera que yo pudiera decir, ok, sí, tiene razón, ¿verdad? Así que damos unos segundos, compañeros, para ocupar esta técnica. ¿Sí? Unos 5 minutitos. Ya regresamos.
Ok, vamos a ver. Cuéntenos, ¿quién quiere ser el primero? Veamos. Vamos a ver, Marlene. Mejor la segunda, porque voy manejando. Ah, va manejando, va, está bueno, pues, está bien. Vamos a ver, Denis. Hola, Lick, buenas noches. Fíjese que yo no alcancé a ver el ejemplo que puse. Ah, porque... ok, acaba de entrar. Uh-huh. Bah, perfecto, vamos a ver, Tony. Si no, cualquier cosa, chicos, la explicación de todo, igual siempre se está subiendo el video pues, a la plataforma de YouTube, ¿verdad? Se perdieron de algo, pues ahí pueden. Aunque es mejor en vivo y en directo. Vamos a ver, ¿quién más? Donnie, cuéntenos. Hola. Hola, licenciado, buenas noches. Fíjese que igual yo iba entrando, casi no le puse. Ah, va, perfecto. Pero... excelente, no hay problema. Vamos a ver, Fátima. Hola. Ajá. Bueno, los míos son audífonos inalámbricos, okay, con cargador de carga rápida, uh-huh, de los colores blanco y negro, okay, made in Japón, okay, duración de carga 24 horas, se conecta por vía Bluetooth y tiene un botoncito que se le da volumen, se le sube y se le baja volumen. Uh-huh. A un precio de $5. Ah, está bien. Bastante bien. Muy bien, muy bien. Sí, yo pensé que iba a valer más, ¿verdad? Pensé que iba a valer más, pero sí, excelente. Esa es la idea, esa es la técnica, ¿verdad? Que de repente el cliente diga, hey, está bueno el precio. Vamos a ver, sigamos. La felicito, un aplauso. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, Santos dice que está en problemas con conexión, creo yo. Suseli. Hola, hola, buenas noches, Lee. Buenas noches. Vaya, lo que voy a vender es respecto siempre a mi trabajo. Perfecto. Entonces, en este caso, pues, voy a tratar de venderles un sensor para toma de radiografía digital. Y, pues, mi improvisación sería así. Hola, buenos días o buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Y empezar a interactuar con el cliente y el cliente, ¿verdad? Muy bien, gracias. Sí. Correcto. ¿Qué tal, doctor? Fíjese que le tengo una ofertita el día de ahora. No sé si usted, pero primero quiero consultarle. No sé si usted ya cuenta con sensor radiográfico para toma de radiografía digital. Y el cliente pregunta, no, ¿o qué es eso? Fíjese que es un sensor para, pues, ahorrarle un poco de trabajo, ya que ustedes todavía siguen revelando radiografías. Entonces, con esto, pues, se puede hacer más fácil, porque solamente es necesario tener una computadora para que usted pueda tomar todas las radiografías sin un límite y todas queden almacenadas en la computadora. Entonces viene el doctor y dice, interesante, ¿y de cuánto es el precio? Y yo le digo, fíjese que el precio ahorita normalmente es de $1,700, pero este día tenemos un descuento especial para ustedes. ¿De cuánto es el descuento? De $1,500, y todavía dice el doctor, pero está muy carito, pero aún le podemos dar un precio más bajo, doctor. ¿Cuánto? $1,300. Entonces ahí es como que el doctor dice, wow, de 1,700 bajamos a $1,300, ¿verdad? Entonces dice el doctor, me interesa, y pues así es como más o menos lo interpreté. Ok, muy bien. Sí, está bien. Pues está bastante bien, excelente. Bien, hizo cabal la escala de precios, ¿verdad? Esto de acá. Excelente. Una técnica que para que uno sepa si realmente el cliente captó, ¿verdad? Esta técnica es preguntarle cuánto, de repente usted hizo la presentación, como acaba de hacer usted, Fátima, hizo la presentación y de repente le dice el precio. Eso es lo más interesante. ¿Cuánto cree usted que vale una máquina así de última tecnología?
Y ahí está midiendo a ver si funcionó bien la técnica, a ver si lo hicimos bien o lo hicimos mal, ¿verdad? Ahí en ese momento la está midiendo, cuando uno le hace la pregunta. De repente el cliente le puede decir, no sé, uno más, unos $500. Ya vimos que no vale eso, ¿va? Vale 1,300 por lo menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando pasa eso? Bueno, primero, significa que tiene que usted afinar la técnica. Esa pregunta es muy buena para poder afinar la técnica, porque quizás a la primera no salga un prospecto así, ¿verdad? Un doctor que dice, no, unos $300, unos $500, unos $700. ¿Qué significa? Usted puso a prueba la técnica, entonces significa que la tiene que mejorar. ¿Ok? Tiene que mejorar esa técnica. Entonces, mientras mejor la mejore, ya el cliente va a pensar que es más cara, ¿verdad? Inclusive hasta pudiera ser en su ¿cómo se llama? En su presentación de ventas, hacer comparaciones con productos más caros, ¿sí? Productos más caros, ¿verdad? Por ejemplo, decir algo, usted ya ha escuchado sobre algún producto X o de repente allá en Estados Unidos o allá en Europa tienen esas máquinas y nosotros estábamos viendo cómo traerlas y de repente ya el cliente dice, híjole, esto va a costar como $10,000, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, llegar a ese punto que el cliente diga, porque hay máquinas de especialmente en el ramo de la salud que son carísimas, ¿sí o no? Hay máquinas que $10,000 no es nada, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Este tipo de técnicas, ¿ok? Pero excelente, Fátima, muy bien, muy bien. Vamos a ver quién más, Salvador. Ok, yo me basé en un material que tenemos que se llaman resinas, okay. Siempre para la cavidad oral, ¿verdad? Cuando el cliente pues llega a sala de ventas y buscando una resina, ellos siempre tienen en mente una marca que suena siempre por todos lados, la marca 3M. Okay. Pero como es una marca que por sí sola se vende, y yo tengo otras marcas, las cuales yo quiero llevar más al mercado, y a veces me preguntan el precio y yo les digo tanto, pero les veo un poco así como de duda, ¿verdad? Entonces vengo y entro ya con el producto que yo quiero poner en el mercado, ¿verdad? Y ya les empiezo a decir, sabe que esta marca es muy excelente. Y usted piensa que esta marca es más, es superior a 3M. Me dice, claro que sí, le digo, es superior. Cuestión de brillo, en cuestión de manipulación, de alta estética, usted va a dejar unos terminados bien excelentes, le digo. Si usted es una persona que trabaja la alta estética, o sea, con esto, usted lo está haciendo, le digo yo. Y usted siempre va a trabajar. Si usted es una persona que le gusta trabajar estratificado, o sea, esta es la que le conviene, le digo yo. Y cuando le digo, y aparte de eso, le trae 10 jeringas. 10 jeringas. Cuando oyen eso de 10 jeringas, ya se queda, ¡ah, qué bueno! 10 jeringas. Le trae 8 condensables y 2 fluidas. Ya les va pareciendo un poquito más interesante. Y ya al final, y mire, ¿y cuánto cuesta? Fíjese que esta estaba en $210. Por hoy se la tengo en 180. Entonces ya la miran bien interesante y me dicen, no hombre, démela. ¿Verdad? Pero primero les tuve que decir de la calidad del producto. Aparte de eso, hago resaltar que pues sí que ya es una resina que ha estado en el mercado y que ha sido bastante cara, pero hoy está al alcance de la mano. Ok, excelente. Muy, muy bueno, la verdad, muy bueno la forma en que lo hace. Yo le agregaría un detallito más, comparaciones. Para que la gente pueda entender un poquito mejor, comparaciones. ¿Pero comparaciones con qué? Con lo que la gente conoce. Por ejemplo, yo le dijera, si pusiéramos a comparar 3M con esta marca, es como que si comparáramos un Toyota con un Rolls Royce.
Correcto. O un Toyota con un BMW, o un Toyota con un Mercedes-Benz. Entonces, las 3M es el Toyota, es muy bueno, camina y todo, perfecto, lo va a llevar al lugar donde usted quiere, pero ¿qué es mejor? ¿Toyota o Mercedes? Mercedes. Ah, pues este es el Mercedes de esta categoría, por decir algo, ¿verdad? De este producto, de este, de este sector, ¿verdad? Y ahí comienza a hablar, ¿por qué? Por esto, por las 10 jeringas, por aquí, por allá, qué, no sé cuánto, y comienza, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace, ojo con esto, chicos, y esto lo puede aplicar en casi cualquier tipo de técnicas, cuando uno hace comparaciones a nuestro favor, el cliente entiende mejor la idea, ¿ok? Y ahí está asintiendo, es decir, ah, ok, interesante, ya comienza a mover la cabeza. ¿Qué significa eso? Que está aceptando la idea. Acordémonos que está el lenguaje no verbal, ¿sí? Está el lenguaje no verbal. Hay uno que está pendiente de lo que el cliente hace, no solo lo que dice, sino que lo que hace. Ok, pero excelente, Salvador, muy bueno, un aplauso, eso, muy bien, muy bien, muy bonito cómo lo trabaja, de verdad, muy bonito. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Uciel? Uciel, Uciel, ¿está por ahí? ¿O no está por ahí? Hola. Bueno, quizás tiene problemas de conexión. No sé, ¿alguien más que quisiera participar? Hola, Lee, yo. Okay. Dice que le voy a comentar un caso que me pasó a mí ayer. Okay. Usted acaba de decir de que hay que hacer comparaciones, pero a nuestro favor. Pero, ¿qué pasa cuando el cliente hace comparaciones a favor de ellos? Por ejemplo, ayer una doctora me estaba refutando una cosa de que nosotros vendemos un equipo, por decirlo así, un motor endodóntico. Nosotros acá en oferta lo tenemos en $680, pero ella me dice, mira, me dice, yo lo mando a traer a Estados Unidos por Amazon, por eBay, y me cuestan $83, $87, parece que decía. Y me dice, ¿y ustedes por qué los dan demasiado caros? Y me comenzó a, después a como cuestionar, vea, muchísimo. Entonces yo le dije, mire, primero la garantía, tiene que ver la marca, tiene que ver el prestigio también. Entonces, pero al final ella pues estaba como siempre en ese mismo tema y yo ya no quise pues seguir dándole como explicaciones, ¿verdad? De por qué nuestros precios y por qué los precios en el mercado, digamos, en este caso pues en Estados Unidos o en estas páginas donde ya se encuentra de todo. Entonces, ¿qué hacer o qué técnica tal vez usar cuando el cliente utiliza eso pues, a su favor? Ok, una pregunta. ¿Es la misma marca o marcas similares? Son marcas similares. No es la misma marca, ok. Empezando por ahí, no es la misma marca. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ocupar lo que acabamos de hacer. Mire, es como comparar un Toyota con Mercedes. Uno, dos. Cuando le dije, ¿por qué lo venden tan caro? Lo que yo suelo decir es, ah, ok, la razón por la cual vendemos más tan caro, la razón es que soy, como he dicho, la razón por la cual vendemos tan caro soy yo. Yo soy esa razón. Entonces la gente se va a quedar como así, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque detrás de mí hay una empresa que le respalda a usted. Usted va a tener la seguridad de que ese producto no le va a venir malo. ¿Sí? O hay una garantía, o hay hasta cierto punto cambio. Nosotros le respondemos, ¿cuánto le vale eso a usted? ¿Qué tal si compra ese motor que a saber qué marca es? Lo venden barato a saber por qué será. Entonces, ¿qué tal si a media, cómo se llama? A media trabajos se le funde o se le para. ¿Qué va a hacer? ¿Va a traer también los repuestos de eBay o de Estados Unidos? ¿Y cuánto tiempo le van a tardar en traer los repuestos? Y ya se puso a pensar en eso. ¿Por qué no irse con lo más seguro que somos nosotros? ¿Qué le garantiza que ese producto no lo va a dejar a medias? Es más, podríamos hacer algo. Si usted me lo agarra ahorita,
puedo hablar con mi jefe, ya estoy metiendo con mis 12, vale, estoy inventando. Puedo hablar con mi jefe, que le hagan algún beneficio adicional, ¿verdad? Algún producto adicional, etc. Pero no sé si queda contestada la pregunta. ¿Medio contestada? ¿Bien contestada? ¿Regular contestada? Sí, Lick, está bien. Gracias. Está bien, va, con confianza, con confianza. Claro. Ok, excelente. Pero por ahí iría yo. La parte de la seguridad. Acordémonos del beneficio psicológico, ¿verdad? Que lo vimos al inicio. Beneficio psicológico. ¿Qué es lo que estoy transmitiendo? ¿Sí? Si no es la misma marca, son marcas similares, ¿ok? Por algo la empresa trae esa marca y no trae la otra, ¿verdad? Por una razón es. ¿Sí? Por una razón es. ¿Ok? Vamos a ver, sigamos. Y la técnica para los que entraron tarde, les explico así en forma rápida, que esta técnica es para cuando nosotros queremos eliminar de una sola vez por todas la objeción precio. Que la objeción precio viene de la falta de información. Hicimos un ejemplo al inicio, en el cual yo le preguntaba a Fátima, y yo le decía que si yo le vendía un carro en $30,000, lo sentía caro o barato. Pues ella me contestó que caro. Yo creo que la mayoría dijera eso, ¿verdad? Y después le dije a Fátima, ¿y qué tal si yo le dijera que es un carro, un Mercedes-Benz Series E y un precio de venta $1,000,000 y se lo vendo en $30,000? ¿Ahora cómo lo siente? Me dijo Fátima que lo sentía barato. Yo creo que la mayoría lo sintiera barato. Entonces, ¿qué fue lo que cambió allí? La información. Eso fue lo que cambió. O sea, la información de comparar algo con nada contra un Mercedes-Benz a un precio bastante risible, hasta la gente pudiera decir, uy, si vale $1,000,000, me lo venden $30,000, no ha de servir. O qué movida hay ahí, ¿verdad? pero bueno, nada más era por el ejemplo. Entonces, esta técnica es, número uno es eso, ¿verdad? Que la objeción precio es por falta de información. Significa que usted tiene que mejorar su presentación de ventas. Está defectuosa, ¿sí? Tiene que mejorarla. Y una de las técnicas que estamos ahorita practicando es la técnica de elevación del producto. Es decir, que nosotros elevamos la información para que el cliente diga, wow, este producto va a costar $15,000, ¿verdad? Pero no, lo dejamos ahí con un precio medio, ¿verdad? Un precio medio. Fíjese que, y por eso es que yo les decía, ¿cuánto cree usted que cuesta este producto? Y ahí está midiendo si funcionó la técnica o no funcionó la técnica. Si le dice que el precio, si el cliente le contesta que el precio es menor al precio real, eso significa que tiene que mejorar esa técnica. ¿Sí? Significa que no la ha hecho bien. Porque la idea de esto es que el cliente sienta que el precio es muy alto. Y de repente le lanza aquí, tenemos aquí un precio medio, vamos a poner por decir algo. El cliente dice, vale, por decir un precio, a $1,000. Y usted le dice, no vale mil dólares. Vale $700. Pero fíjese, ¿qué cree? Por ser usted, se lo puedo conseguir. Déjeme hablar con mi jefe si se lo consigo en 500. Okay, entonces dice, y este es el precio de real. Y dice, oye, mire, qué interesante, ¿verdad? Hasta barato, $500, ¿verdad? Ya comienza el cliente. Ok, sí, ¿por qué? ¿Cómo está técnica? ¿Sí? Elevación del producto. ¿Ok? Que es lo que estábamos viendo ahorita. Y lo otro que les decía era la comparación a nuestro favor. Y las comparaciones ayudan mucho a que los prospectos entiendan mejor la información. ¿Sí? Para que entienda, hablarlo en un lenguaje un poquito más común para que el cliente comprenda esa alegoría, ¿verdad? Que queremos tratar de decir que nuestro producto o servicio es mejor que de la competencia, porque obvio, usted tiene que creer que realmente es su producto mejor, ¿sí? Porque si usted no lo cree, entonces tenemos un problema, ¿sí? Tenemos un problema ahí. Usted tiene que ser el primero en estar convencido de que realmente su producto es bueno. Si no, lo que va a hacer es, hasta con pena lo va a ofrecer, o simplemente no lo va a ofrecer. Mejor va a ofrecer otros productos menos ese, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que empezar por ahí, ¿verdad? Tenemos que saber realmente, como he dicho, tenemos que estar convencidos de que realmente nuestro producto es lo que el cliente necesita, ¿ok? No sé si hay preguntas adicionales. ¿Quién fue que me hizo pregunta? Denis, ¿verdad? Denis me preguntó.
Philip, yo. Sí, ok, excelente. Muy, la verdad que fue una muy buena pregunta. Me gustó la pregunta. ¿Alguien más tiene preguntas? Aprovechen ahorita, aprovechen. ¿Nadie más tiene preguntas? Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Por ejemplo, yo considero, vaya, de que lo que usted decía, tenemos que creer en lo que nosotros estamos vendiendo, porque si no creemos en lo que nosotros estamos vendiendo, o sea, no vamos a convencer al cliente. No he movido el espejo del carro, permítame. Okay. El carro no lo doble, ni doblarlo. Es que hasta ahorita vengo llegando de trabajar. Está bien. Pues, sí, entonces, yo considero pues primeramente tenemos que nosotros, gracias a todas las ventajas de nuestros productos, para que el cliente pues quede convencido, ¿verdad? Porque si no nos convencemos nosotros mismos, no podemos convencer a nadie de lo que nosotros estamos vendiendo funcionar, ¿verdad? Es correcto. Ahora bien, le voy a decir, voy a comentar algo más, aguantando lo que María nos está comentando, que Perlita nos está comentando, y es lo siguiente: nosotros deberíamos ser producto del producto. Eso tendríamos que ser producto del producto, obviamente dependiendo de lo que vendamos, dependiendo de lo que vendamos. Pero es muy común, por ejemplo, usted se fija, los vendedores de carros, qué carro utilizarán. Eso es algo bien interesante. Usted observe eso. Y ahí va a determinar qué tipo de vendedor es. Porque, por ejemplo, si hay un vendedor que está vendiendo, por decir algo, en la Toyota, y ocupa un Nissan, ¿qué cree que sucede ahí? Ahí. ¿Estará convencido? Habría que ver, ¿verdad? Entonces, es muy importante ser producto del producto. Es decir, dependiendo de lo que uno venda también, ¿verdad? Porque usted está vendiendo, ¿qué le puedo decir? No sé qué decir. Bueno, algún tipo de producto que realmente yo no pudiera usar. Como por ejemplo, se va a ir feo quizás, pero en mi caso que soy hombre, que esté vendiendo toallas sanitarias, no las puedo usar. A no ser de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero si son productos que pues, yo puedo utilizar, entonces yo tengo que ser producto del producto. Es decir, realmente usarlo, no solo venderlo, porque algunos solo son vendedores, no son ejecutivos de ventas ni asesores, sino que simplemente les interesa vender y se acabó. Y no es así el asunto, como vimos clases pasadas. Realmente uno tiene que creer en lo que está vendiendo, utilizar lo que está vendiendo realmente, ¿verdad? Porque sí hay muchos vendedores que venden marcas, X marcas, pero utilizan otras marcas, ¿verdad?, de la competencia. Y no tendría que ser así. Pero bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Licenciado, usted dice comparación con otros productos, ¿verdad? Sí, es correcto. Pero cuando un cliente, ¿cómo usted le llamaría o cómo le pondríamos? Cuando yo sé que un cliente ya tiene una marca en su mente y con esa trabaja. Pero yo le quiero imponer mi marca. Así. O sea, y no me gusta mucho, muchas veces a mí, comparar mis marcas con otras, ¿verdad? Porque la mía siempre, yo voy a confiar que la mía siempre es superior a las otras marcas. Y entonces, lo hago con determinados clientes que sé que estoy hablando de lo mismo. Y no necesariamente tengo yo que compararlo con lo que ellos están utilizando, sino que metiéndole mi marca y que mi marca es superior a la que está usando él, sin mencionarlo, ¿verdad? Aunque al final yo me quede, si me menciona esta marca, ¿verdad? Y a mí no me parece, no me gusta. Pero al final la convencí. Los convencí y se la llevaron. Para mí es una satisfacción esa, pues, ¿verdad? No utilizando tanto esa arma, ¿verdad? De querer como de parrancar
otras marcas, sino que dándole a conocer algo que le va a funcionar mejor que lo otro, teniendo yo conciencia de que lo otro, pues yo sé que es así, ¿verdad? Que no es tan efectivo como lo que yo estoy vendiendo. Está mi seguridad de mi producto, la confianza en el producto que yo tengo. Ok. Usted ha dicho muchas cosas bien interesantes. Primero, la parte de la seguridad. La seguridad se nota. Si realmente usted está convencido de que el producto es bueno, la gente lo va a notar. Y ahí es un buen punto, ¿verdad? Por la forma en que usted está hablando. Porque hay algunos vendedores que no están muy convencidos. Entonces, ay, les cuesta un poco vender. Ahora bien, se podría, esta técnica de la comparación se podría confundir con el mal hábito de hablar mal de la competencia. Correcto. ¿Sí? Porque hay una, en el materia de ventas, hay como una disputa que nunca se llega a la conclusión, porque hay unos que dicen que sí hay que hablar mal de la competencia, hay otros que dicen que no hay que hablar mal de la competencia porque no es ético. Entonces, ¿qué pienso yo? Bueno, cuando yo hago la comparación, no es para hablar mal de la competencia, es para resaltar, digámoslo así, para que el cliente más o menos comprenda la calidad del producto de nosotros. ¿Sí? Entonces, a ese punto quería llegar. Porque sí, utilizando la técnica de comparación, podría yo llegar a hablar mal de la competencia. Y tiene razón. Podría pasar eso. Pero no es esa la idea. A mi perspectiva, uno no tiene que hablar mal de la competencia por varias razones. Una de ellas es porque uno... de repente no sabe las vueltas de la vida y de repente llega a trabajar con la competencia. Porque sucede, correcto, pasa. Entonces, y de repente va a topar con el cliente y el cliente le va a decir, ¿y qué no servía este producto? ¿Para qué está haciendo usted acá? Porque suele, o sea, de repente puede pasar, ¿verdad? Puede pasar ese tipo de situaciones. Dos. Es bien cierto. Es cierto, entonces uno hay que tener precaución al hablar o ocupar esta técnica, ¿verdad? Sí, pero qué bien que puso este punto para poder explicar esta parte. Es cierto, quizás me faltó explicarlo un poquito más. Luego, otra razón por la cual no es conveniente hablar de la competencia es porque usted se ve mal. Sí, se ve muy mal una persona hablando despectivamente de otro producto que si realmente fuera malo, ya no existiría, nadie lo comprara. ¿Verdad? Entonces no es así el asunto, ¿verdad? Y de repente hay vendedores que comienzan a hablar demasiado mal, que hasta llega un momento en que el cliente dice, este señor, como decimos en El Salvador, es bien pajero. ¿Verdad? Entonces no queremos llegar a ese punto. La técnica de comparación es simplemente porque yo lo único que quiero es transmitir un mensaje. Y el mensaje es la calidad de mi producto. Sin hablar mal del producto de la competencia. ¿Sí? Esa es la idea de esa técnica. Que el cliente comprenda mejor el mensaje. Porque, por ejemplo, por decir algo. Digamos que vendemos champú. La competencia es de 500 ml el bote y el mío es de 750. Entonces, ahí estoy... diciéndole al cliente, mire, el mío trae más y no estoy hablando mal de la competencia. ¿Por qué? Porque el cliente lo sabe. El cliente sabe que el de la competencia trae menos. ¿Sí? Eso no es hablar mal, es simplemente sacar, digámoslo así, un punto que el cliente ya lo sabe. Por ejemplo, hay empresas que de repente, si tenemos buenos productos, pero el problema es la entrega. Tardan 2 semanas en entregar y nosotros entregamos más rápido. El cliente lo sabe, ¿sí? El cliente lo sabe. Entonces, simplemente lo que hacemos es hablar un poquito de las debilidades de la competencia que el cliente ya lo sabe. Y a través, muchas veces, con ejemplo, ¿verdad? Y las comparaciones, a mi favor. Nada más aclarando ese punto. Porque sí, cabal, como dijo aquí el licenciado, pues, de repente se nos puede pasar la mano y empezar a hablar mal de la competencia, ¿verdad? Y no es esa la idea. Por los puntos que les dije, que uno puede, no sabe las vueltas de la vida, uno llega a trabajar ahí, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer, verdad? Eso sería el primer punto, y el segundo punto, que usted se va a ver mal. Y tercero, pues no es ético.
no es ético. Yo recomiendo no hablar mal de la competencia. No lo recomiendo. Tal vez lo que sí puedo hacer, y es valedero, es hablar sobre mis fortalezas de mi producto y alguna que otra debilidad de la competencia. ¿Sí? Porque tampoco me voy a poner a despepitar a la competencia porque no me interesa. Lo que me interesa es vender el producto. Mi producto. Entonces, de repente usted puede sacar 2, 3 cositas de debilidad de la competencia que el cliente ya lo sepa. Y como ya lo sabe, no hay tanto problema, ¿verdad? ¿Ok? No sé si está bien ahí la explicación. Sí, licenciado, gracias, sí. Excelente. Y otra cosa, como lo último que usted dijo, uno tiene que manejarse con mucha ética y con profesionalismo, la verdad. Claro, claro que sí. Bueno, al respecto, porque realmente sabiendo bien el área en que uno se maneja, ¿verdad? Porque no es lo mismo manejarse entre profesionales profesionales hechos que trabajar con personas así comunes, pues, ¿verdad? Que no que compran cualquier cosa, ¿verdad? Sino que algo claro, claro. Bien entrenado. Claro. O sea, siempre es como hablar el mismo lenguaje con los clientes. Claro, por supuesto. Como acordémonos lo que dice el dicho en ventas. Dependiendo del sapo, la pedrada. Dependiendo a quién se va a dirigir, así tiene que comportarse, así tiene que hablar. ¿Sí? Dependiendo del sapo, la pedrada. Porque hoy está trabajando con médicos, pero ¿qué tal si el día de mañana ya no trabaja con médicos, trabaja con amas de casa? ¿Cómo vamos a comunicarnos? De una manera bien diferente, ¿sí? Un poquito más coloquial, ya con no tanto lenguaje técnico, ¿verdad? O sea, dependiendo del sapo, la pedrada. ¿Ok? Porque usted llega de repente con una conversación bien elevada, pues la gente no le va a entender. Si la gente es muy sencilla, ¿verdad? Ya si es profesional, como usted dice, licenciado, pues no hay ningún problema. Ningún problema. Pero acordémonos de eso, dependiendo del sapo, la pedrada. Inclusive dentro de los mismos doctores. Hay unos que son un poquito más refinados que otros, ¿se han fijado, verdad? Entonces, dependiendo del doctor, así usted tiene que acomodarse y hablar, ¿verdad? Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Espero que les haya gustado por aquí. Me gusta el concepto, me dice Santos. Excelente, me llega que le guste. El video es cierto. Se llama Champú el Gurú Callejero. Se llama el video, Champú el Gurú Callejero. Ya no me quedó tiempo para pasarles el link. Pero si no se los paso, mañana me lo recuerdan y va a ser lo primero que voy a hacer. ¿Ok? Bueno, llegamos hasta acá. Compañeros, no escucha. ¿Se escucha? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, se escucha. Ah, okay. Hubo un poco de interferencia al final, licenciado. Ah, ok. Lo que les decía era que si necesitaban lo que es el video, se los puedo pasar mañana, ¿verdad? El link. Si no, pues lo buscan ahí en YouTube.